institucionales y no un Congreso al servicio de un partido del gobierno. Qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que desde la Asamblea Constituyente también metimos una regla que permitió ahorrar muchos recursos en el Congreso de la Ciudad de México. Le pusimos un tope al presupuesto del Congreso de la Ciudad y fue una propuesta que hice en la Asamblea Constituyente que logró la aprobación para que el presupuesto del Congreso no rebasara el 0.8% del presupuesto de la ciudad y que no pudiera incrementarse por encima de la inflación. Esa propuesta se hizo y permitió el primer año obtener un ahorro de 800 millones de pesos, que pasamos de un presupuesto de cerca de 800 millones de un presupuesto de casi 2.500 millones de pesos a un presupuesto de 1.700 millones. Un ahorro drástico de casi el 30%. Y el siguiente año que me tocó ya presidir la Junta de Coordinación, no hubo un solo peso de incremento al presupuesto del Congreso, cuando tradicionalmente en la Asamblea Legislativa los incrementos eran del 5 o 6% anual y en el tercer año se iban sobre el 12 o 15%. ¿No? Por eso pasamos de en la Asamblea Legislativa en 15 años de presupuestos de 800 millones a 2.400 millones, 300%. Y ese tope lo hicimos, o sea, la austeridad no fue una concesión de la 4T, ¿no? Fue una propuesta que hicimos desde la Asamblea Constituyente, que hoy nos permite tener un Congreso con más peso político y con menos pesos. Qué bueno que tocas el tema del Congreso, de la Asamblea Constituyente, porque se esperaba mucho de este Congreso en cuanto a reformas a la Constitución. La Constitución de la Ciudad de México, si bien siempre se dijo que no fue lo que se esperaba, pero se logró lo posible, yo lo que considero es que se hizo un gran nuevo pacto social, porque recordarás que participaron todas las fuerzas y hasta los poderes reales de poder de esta Ciudad de México, y creo que se alcanzó un gran consenso porque se supo dirigir muy bien por parte de Alejandro Encinas y se tuvo ahí como una idea clara de construir un verdadero acuerdo de partidos, de organizaciones, sí funcionó como parlamento abierto y dejaron una gran agenda, pero quería que iniciáramos con esta idea del Congreso. ¿Qué pasó el primer año? Porque el primer año parece que fue muy desastroso, se atrasaron todos estos planes que se tenían constitucionales. ¿Tú coincides en esa idea de que, bueno, que fue la idea que sustentó Morena para atrasar los cambios constitucionales, de que ustedes como constituyentes dieron muy poco tiempo para tomar decisiones, o más bien Morena, por sus conflictos internos, tuvo que ir retrasando toda la agenda y hasta modificándola de manera terrible, como al rato veremos lo de Luis. Tú conoces re bien la ciudad, la realidad política, viviste las dos etapas y eres uno de los periodistas mejor informados. Gracias. ¿No? Que traes el pulso de la ciudad. Y en la constituyente tuviste lo difícil que fue arrancar. Sí. Los cuestionamientos que tenía Morena sobre todo el proceso. Y al final de cuentas, logramos que la constitución se aprobara por consenso. Eso fue un logro de todos los partidos. Y déjame decirte, desde la oposición, ahí en la Asamblea Constituyente, propusimos que la Constitución se discutiera artículo por artículo. Eso permitió lograr los consensos. Si se hubiera discutido en lo general y luego con reservas, hubiera existido la imposición de una minoría, el proyecto del jefe de gobierno hubiera pasado sin mayor raspón y seguramente hubiera tenido serios problemas de legitimidad y no se hubiera alcanzado el consenso. Lo más probable es que en esas negociaciones hubiera quedado marginado Morena y hubiera desacreditado la Constitución. Todos los partidos estuvieron de acuerdo con la Constitución por el método que empleamos de discutir artículo por artículo. A mí me tocó participar del diseño de las reglas e insistir en que así debía ser. Siempre el consenso te da más alcance político que las imposiciones mayoritarias. Y lo que sí sucedió en la constituyente es que se hizo una constitución muy ambiciosa, de mucha pretensión en términos de derechos. Y debía existir un gobierno comprometido con esa constitución, y al parecer el gobierno de la ciudad, ni la mayoría en el Congreso, ni el partido mayoritario estaba comprometido con esos principios de la constitución. Entonces, por un lado, sí fue pretenciosa, de largo alcance, con poco tiempo. Y por el otro lado, los conflictos internos en el Congreso, pues retrasaron
el ritmo con el que se debían avanzar las reformas constitucionales. Es decir, sí debía existir una mayoría en el Congreso que estableciera la agenda de la Constitución como un compromiso y como su primer tarea, no estar distrayéndose en puntos de acuerdos de cualquier taradez, sino haberse concentrado en sacar adelante la agenda de la Constitución. Que cuando yo llegué a la Junta de Coordinación Política fue lo primero que puse, la agenda de la Constitución en calendarios, que luego los diputados de Morena no quisieran en las comisiones resolver eso, o el gobierno quisiera retrasarlo. Eso fue un asunto pues de falta de compromiso con el proyecto constitucional. Para mí era claro, a ver, tenemos una tarea, no le busquemos, la Constitución nos dice, saquen estos temas, saquen el acuerdo como se pueda y cumplan. Y el retraso estuvo pues en esa falta de compromiso de algunos diputados. Lo que podríamos decir es entonces que el primer año, por así decirlo, prácticamente se perdió. No se perdió. No, sí avanzamos. No avanzamos al ritmo que se debía haber avanzado. ¿Qué rescatas del primer año? Mira, avanzamos en la ley, en el sistema de derechos humanos, la ley de seguridad ciudadana, la ley de pueblos y barrios, también avanzamos en la ley orgánica de la fiscalía, establecimos algunos cambios en el poder judicial, que la sala constitucional, o sea, te puedo hacer una relación detallada, ahorita no lo traigo a la memoria todo, pero sí hubo cambios importantes, no al ritmo ni a la velocidad que estaba establecido en la Constitución. Claro. Temas de justicia, de seguridad, de derechos humanos, pueblos y barrios, por lo menos esos son los que tengo frescos. La ley de planeación, ¿no? Y ahorita se atoró el nombramiento del Instituto de Planeación, en fin. Yo lo que vería un poco complicado en el primer año legislativo fue, digo, lo que se estuvo postergando, pero veo dos temas que fueron, pues, a mi juicio, graves. Uno de ellos es lo de la participación ciudadana, que ahorita lo podremos abordar porque en este año se vivió como la segunda parte terrible del caso, pero el primer año también fue donde se consumó una ley de participación ciudadana que no creo que fuera a la vanguardia como se establecía en la Constitución. Y también el otro, pues esta modificación burda de la Constitución para imponer a un fiscal que pues era diputado y ustedes como constituyentes habían puesto ese candado y se tuvo que destruir por la mayoría del partido en el gobierno. No, esa fue una decisión de la jefa de gobierno, poner a, ¿no? Y tal cual nosotros en el Congreso, entre la opción que tuvimos de apostarle por la autonomía, ¿no? Y apostarle a la autonomía, ¿no? Con el riesgo de la curva de aprendizaje o a la cercanía incuestionable y evitar la curva de aprendizaje, preferimos que evitar la curva de aprendizaje, se fue, ¿no? Y que asumían la responsabilidad del nombramiento de la fiscal, la jefa de gobierno. A final de cuentas, ella es la que lo nombró, ella lo que lo propuso y ella es la que quiso. Entonces, para que no hubiera luego salpicadero de culpas de que los problemas de seguridad y de justicia se deben a que ella no nombró a la fiscal. No, ella nombró a la fiscal y ella va a ser responsable política en el 2021 en las elecciones y en el 2024 de lo que suceda, porque ella lo propuso, ella la impulsó y nosotros le dimos el voto de confianza a esa solicitud. ¿Y tu evaluación al respecto de lo que lleva como fiscal la fiscalía en una ciudad que aparentemente han bajado los delitos, quizá por el confinamiento, pero pues ahí las cifras están de inseguridad y de... La percepción de inseguridad sigue siendo alta y la crisis de inseguridad es elevada. Yo juzgaría los 3 años de su gestión cuál va a ser el resultado. Al final de cuentas, pues es un nombramiento que va a durar más tiempo y corresponde a pues a los ciudadanos. Ya el momento de las elecciones es la valoración si la jefa de gobierno tomó una buena decisión con la fiscal que nombró, que es a final de cuentas su decisión. Nosotros hasta ahorita lo ves como azul y buenas noches, no hay un resultado claro en este momento, pero tampoco hay mucho que celebrar en materia de seguridad y procuración de justicia en la Ciudad de México. Lo dejaron muy complicado. Uh-huh. ¿No? Y oye, pues, platícame ya entrando al tema de este segundo año legislativo que te correspondió
y que se especuló mucho, se dijo que hubo acuerdos políticos con el gobierno para poder lograr esta transición. Sí podemos recordar que hubo un conflicto interno en Morena donde traían la intención de aprobar o utilizar su mayoría para dejar a Ricardo Ruiz los 3 años, pero no se logró por sus conflictos internos y eso permitió que se cumpliera lo que establece la ley. Pero se armó esa polémica. Tú más bien platícanos qué fue lo que pasó, si hubo algún tipo de diálogo con gobierno para hacer esta transición de terciopelo, porque en realidad se dio de terciopelo, no hubo sombrerazos y parece que se dieron y hasta ellos se pusieron la bandera de demócratas diciendo pues por primera vez le damos a la oposición porque somos un gobierno no nos dieron nada, nos regalaron nada, no negociamos nada, no pactamos nada, ni fue una concesión, era una obligación constitucional. Si ellos querían seguir martajando, cercenando la constitución y restaurando el viejo régimen, pues iba a ser sobre su responsabilidad y costo político. Ya en muchas cosas han pretendido descafeinar la constitución, le han ido cortando su esencia, su espíritu, y de esa constitución que veía una ciudad con equilibrio de poder, poniendo en el centro de los derechos, Morena en el gobierno le ha ido quitando ese propósito y esa misión. Si se fijan, las principales reformas constitucionales que ha propuesto Morena en este Congreso buscan restaurar el viejo régimen, y si ellos pudieran proponer que se cambiara a delegados, estarían encantados porque regresaran los delegados y se disolviera el Congreso de la Ciudad y tuviéramos una asamblea de representantes del Distrito Federal. O sea, ese es el, en esencia, pero no lo pudieron hacer, no les alcanzaron los votos y la jefa de gobierno entiendo que ya no quiso asumir el costo político de impulsar la mutilación de la Constitución, ¿no? Así fue. Parece que fue una posición responsable, pero ningún acuerdo político hubo detrás. ¿Y cómo fue, digamos, tu llegada? Porque, pues, si bien es presidir el Congreso, pero tienes el voto ponderado ahí de Morena, tienes una mayoría que en realidad te tiene, pues, con dificultad de acuerdos. ¿Cómo fue la llegada y qué líneas pudiste trazar para poder hacerlo que funcionara a tu forma de ver la Constitución? Me queda claro que ellos tienen otra visión de la Constitución. Te voy a decir por qué pude avanzar y en lo que pude avanzar. Porque no traía agenda personal, traía una agenda institucional y sobre sus hombros iban a cargar el frenar el que avanzara el Congreso de la Ciudad en materia de transparencia, parlamento abierto, modernización. Sobre sus hombros iba a cargar la responsabilidad. No era ni siquiera un tema personal. No traía una agenda partidista en la Junta de Coordinación, sino una agenda institucional. Llego, pues, primero con la idea de restablecer las juntas periódicas del órgano de gobierno, que no sucedían con frecuencia. Segundo, con la idea de transparentar los procesos de la Junta y formalizar los acuerdos de la Junta, porque regularmente los acuerdos de la Comisión de Gobierno o de la Junta de Coordinación pues estaban plasmados en servilletas que luego no se encontraban, ¿no? Y con esa idea, pues el primer desafío que tuve fue sacar adelante el conflicto que nos dejó la liquidación del canal del Congreso con Ricardo Rocha. Lo sacamos adelante. ¿Cuál fue el acuerdo? Páguese lo que se le debe y no estemos en disputas administrativas que generen problemas políticos. Si el señor se le debe como trabajador, que se le pague y se le liquide y no tengamos ya más deudas con... ¿Y con cuánto se liquidó? Que fue ahí como un tema que quedó pendiente. No recuerdo, pero fue con base en la ley. Y se le pagaron los adeudos porque él prestaba sus oficinas y había una especie de comodato y se le debían esas rentas. Él nunca cobró esas rentas, ¿no? En donde estaba instalado el estudio del canal del Congreso. Entonces, le pagó lo que se debía y acabamos en Santa Paz. Se le pagó a los trabajadores lo que se les pudo pagar en ese momento, que era lo de ley, y ese problema lo liquidamos. Después, el siguiente reto fue impulsar el calendario legislativo de los temas constitucionales. Se logró un acuerdo, pero ya la responsabilidad
recayó sobre los presidentes de comisión y se avanzó en esa agenda, no en los tiempos que quedamos, pero se avanzó en ese periodo de la agenda legislativa, que era importante ubicar cuáles eran los temas relevantes. Para mí era clave que la Junta de Coordinación Política estableciera la meta de los plazos constitucionales como una prioridad, cumplir con la Constitución. Y no niego que hubo momentos de tensión, porque a veces la mayoría siente que por ser mayoría son dueños del Congreso y de la voluntad. Y ahí estuvieron nuestros tironeos. Insistí en que se restableciera el orden en las unidades administrativas, pero los conflictos internos de Morena nos llevaron a la existencia de unidades administrativas acéfalas. No nos permitió el conflicto interno de Morena nombrar a los titulares de las unidades, que eso era lo que requería. ¿Por qué? Porque en esta disputa interna, pues nunca se lograron los acuerdos ahí dentro del grupo parlamentario de Morena para nombrar a los titulares de las unidades administrativas. Avanzamos en varios temas. Siempre hubo de mi parte disposición de acordar, sobre todo con la idea de que un órgano de gobierno de un Congreso tiene que actuar sobre la base del consenso, no de las mayorías, no imponer el mayoriteo, porque en el momento que empiezas a operar sobre la lógica de las mayorías, constituyes un bloque dominante y unos quedan excluidos. Y cuando quedan unos excluidos, te vuelves rehén de las personas o de los actores con los que construyes esas mayorías. Y aquí es necesario mantener el diálogo con todos los grupos parlamentarios, y eso es lo que se buscó. Desafortunadamente, no siempre hubo la disposición de la mayoría de lograr consensos y decir, me hago tantito para atrás para que se logren los acuerdos y logremos la agenda de todos los grupos. Un problema que también tuvimos fue que no hubo voluntad de avanzar en la agenda de los grupos parlamentarios. Es más, ni siquiera del grupo parlamentario de Morena. La agenda que se cumplió cabalmente fue la del gobierno. En esa siempre insistieron y el resto muy marginalmente. Y finalmente yo rescato en este año dentro de la Junta, logramos que las sesiones de la Junta fueran públicas, absolutamente transparentes. Los acuerdos de la Junta transparentes, ¿no? Ya no hay acuerdos oscuros ni difíciles de encontrar. Ahí están, son públicos, las sesiones son virtuales. Durante este periodo se logró cambiar el modelo de legislación para modernizarlo, para hacer las sesiones en línea de las comisiones, sesiones en línea del Congreso, pero además cuidando el rigor técnico, porque tenemos hoy mecanismos de firma electrónica para garantizar que los documentos que circulan son fidedignos. Con eso no solamente vamos a modernizar el Congreso en términos de legislación virtual, sino a reducir el consumo de papel del Congreso, para que toda nuestra documentación sea en línea, sea digital. Ese es el proceso de cambio que sí sufrió este Congreso durante este periodo. Y además, en el periodo que estuve yo en la Junta, cuidamos que la transparencia se convirtiera en una bandera y cumplir los principios del Parlamento abierto. Por eso también logramos aprobar un decálogo en los procesos de adquisiciones que obliga a la Oficialía Mayor a que los concursos de licitación se publiquen con plazos mayores, de manera que los proveedores tengan oportunidad de ofertar. Porque ¿qué sucede regularmente cuando las compras están inducidas? Las bases están amañadas y los plazos son muy cortos, de manera que solamente los amigos de quien lanza las ofertas, de los encargados de adquisición, son los que casualmente a tiempo conocen las bases y a tiempo presentan todos los documentos. Que establecimos un proceso amplio de concurso, de más de 30 días para conocer las bases, para presentar su oferta, para hacer aclaraciones, y que no se hicieran procesos de licitación express que generan muchas dudas. Eso fue lo que sí pasó en el primer año, porque recordarás que entre ellos mismos... Eso pasó hace una semana, el decálogo de transparencia. Entonces, pero vamos a verificar. No fue una reforma, fue un acuerdo de la Junta de Coordinación para obligar al oficial mayor a ampliar los plazos de concurso.
Y anteriormente venían operando como la lógica anterior de los cuates y... No, no puedo decir eso. No quiero suponer eso. Yo lo que único que establecimos son reglas. Lo digo porque ellos debatieron públicamente y se dieron con todo y hasta dijeron que se iban a auditar. No sé si se acordó o no, pero dijeron que se iba a auditar. No es mi papel hacer acusaciones sin tener aquí documentos. O sea, entiendo que se agarraron de la greña, pero no es mi papel. Yo lo único que dejo es medidas para prevenir la corrupción y para despejar las sospechas de compras inducidas y procesos amañados de concurso. Eso era lo que me interesaba. Y esto nos ha permitido tener un Congreso que poco a poco le hemos ido cambiando el rostro y cumplir con los principios del Parlamento abierto. Para mí, esta obsesión de cumplir los compromisos del Parlamento abierto los veo reflejados en dos cambios que impulsé en la Constituyente y aquí en el Congreso. Uno, todas las iniciativas que se presentan en el Congreso tienen que pasar por 10 días de discusión y de consulta. Esa iniciativa la presenté en la Constituyente, pasó, y hoy es una realidad, ¿no? Ya no hay bolas rápidas. Ya antes, no sé si recuerdas, antes del Congreso, llegaba el dictamen en la Asamblea Legislativa y todavía no llegaba la iniciativa. Y ya en la noche ya estaba aprobada la reforma. Eso ya no existe. Y luego el dictamen modificaba. En condiciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el debate público. Hay costos políticos de las bolas rápidas. Lo que hacían los gobernantes antes era aventar bolas rápidas para disminuir el costo político de decisiones impopulares o arbitrarias. Hoy, con estos 10 días, ya no hay manera. Y ese cambio constitucional lo hice pensando en la experiencia que tuve como diputado de todas las bolas rápidas que metían los gobiernos perredistas en la Ciudad de México, los gobiernos en ese momento, pues que nos dejaban como oposición, pues a veces mirando, ¿no? Y ya no sabían ni por dónde venía el trancazo. Y ese cambio hoy es una realidad en el Congreso de la Ciudad. ¿Qué hice? ¿Qué me tocó en la Junta de Coordinación Política? También evitar las bolas rápidas. Todos los temas, pues los tenía que conocer desde la presidencia de la Junta. Eso no evitaba que hubiera mayoriteos, imposiciones, no, no. Pero por lo menos sorpresas legislativas ya no hubieron, ¿no? Y por lo menos capacidad para poder dialogar y que ya sabíamos cuando ya nos iban a imponer su mayoría. Eso cambió. No hay bolas rápidas ya en el Congreso de la Ciudad de México. Oye, vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de irnos a esta pausa, me gustaría que respondieras una pregunta que creo que se reduce a toda esta parte de tu llegada. ¿Sí sientes o crees que te quisieron poner como rehén del Congreso en un principio y poco a poco te fuiste zafando? ¿O cómo quedó esa situación? Para que regresemos y ya después platiquemos de los temas que han sido importantes, como la reducción del presupuesto, más los temas importantes que se han aprobado en este Congreso. Siempre existe la tentación de la mayoría de imponerse y a base del diálogo fuimos construyendo una agenda del Congreso institucional, por lo menos en la Junta de Coordinación, ¿no? ¿Y no te afectó este cambio de coordinación que hubo de Morena? No, generó muchos problemas, nos paralizó la Junta un mes, por lo menos un mes y medio, quedó sin funcionamiento. Y a eso sumado el tema de la contingencia, porque bueno, también la contingencia hizo que se frenara. Pero la contingencia nos cayó bien porque nos permitió modernizar los procesos, las sesiones virtuales, la comunicación digital, el sistema de gestión de documentos electrónicos a través de firma electrónica. Para nosotros como diputados del PAN logramos desplegar nuestro trabajo a través de los módulos en línea. Entonces cambiamos nuestra forma de trabajar. A mí me tocó hacer la primera reunión del Congreso en línea a través de la Junta de Coordinación Política. Al principio no querían. No querían. ¿Cómo vamos a sesionar en Jucopo en línea? Pues hagámoslo. Se puede. No son reuniones que tengan carácter legislativo. Son de carácter político. Son discusiones sobre organización interna. Lo vamos a hacer. Y me tocó impulsarlo. Y fuimos con tirones y tropezones avanzando
Al principio estuvieron muy calientes las reuniones y luego fuimos agarrándole el modo a las reuniones, de manera que los acuerdos también se pudieran sostener. Porque hubo una reunión que tuvimos que, como no teníamos documentos por escrito y firmados en ese momento que estamos acostumbrados a esa práctica, se desconocieron los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y empezaron a decir, no, es que eso no lo firmamos nosotros, eso no lo acordamos. Entonces tuvimos que encontrar, pues, que hacer lineamientos para las sesiones en línea que dieran garantías y con base en esa experiencia, los lineamientos que hicimos del resto de las sesiones virtuales, pues, estuvieron mucho mejor acabados y por eso insistimos en que hubiera firma electrónica para evitar esta confusión, pues, de estas sesiones virtuales que como no firmas los documentos, el día de mañana se desconocen o se manipulan. Entonces insistimos, tiene que haber un sistema de gestión de archivos y firma electrónica para evitar que luego o los manipules o los manipulen o los desconozcan quienes intervienen o no se acuerden, ¿no? Ok, se podría decir entonces que llegó para quedarse la virtual. Ya quedó, llegó para quedarse. Digo, está temporalmente para la emergencia sanitaria, así está establecido en la ley orgánica, pero en cualquier momento podría implementarse bajo otras circunstancias. Y también sí. Esta dinámica digital, ¿esa sí se aplicará ya más seguido? Yo espero que todo el sistema de gestión de archivos se quede, porque incluso hice un planteamiento en la Junta de Coordinación Política para hacer un congreso sin papel, que lo podemos lograr, y nos ahorramos muchos millones de pesos y un tiradero de árboles. Y si ya tenemos este sistema implementado y nos está funcionando en las virtuales, no, pero qué necesidad de estar tirando árboles y estar haciendo un tiradero de dinero con la compra de papel, de material de impresoras, etcétera, ¿no? Porque ahí es una sacadera y una fuga de, pues, muy delicada de recursos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir platicando con los temas que son del cierre de este segundo año legislativo. Muchas gracias, Luis.
Gracias a los amigos que nos siguen aquí en Capital CDMX. Después de esta pausa que hicimos para ver algunos detalles técnicos, seguimos con el diputado y líder de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe. Oye, diputado, lo primero que me gustaría preguntarte en esta segunda charla es ¿cómo es la relación con el gobierno de la ciudad en esta idea de Congreso liderado por la oposición? Y bueno, la oposición más sólida que hay en la capital del país. Mira, al principio le dijimos a la jefa de gobierno que como tenía todo el poder, no iba a tener pretextos para no dar resultados. También reconocimos que pues habían ganado en las urnas y no íbamos a ser una piedrita en el zapato y estar como una oposición de consigna nada más dando lata. Los íbamos a dejar que tuvieran su periodo de gracia y dieran resultados para que no dijeran que la oposición estaba siendo un obstáculo. Incluso le tendimos la mano en muchos temas. En prácticamente todas las reformas le tendimos la mano. Porque así lo decidimos. Que fuera una oposición que permitiera que el gobierno desarrollara sus planes. Y el segundo año nos dimos cuenta pues que los grandes planes que vendieron pues no tuvieron resultados en seguridad, en procuración de justicia, en política social, en economía. Pues por eso mismo, el primer año fue desastroso económicamente. No crecimos, no había pandemia. No crecimos, decrecimos. El sector de la construcción se cayó. En fin. ¿Y ha habido diálogo pasado últimamente? Diálogo. Últimamente, pues al gobierno no le ha gustado la crítica. No le ha gustado la crítica ni los conflictos del Congreso y le ha dado la espalda al Congreso. Así percibo. Por eso, en la emergencia sanitaria, pues no, ni nos han informado qué han hecho, cuáles son los ajustes al presupuesto. No ha habido una sola mesa de trabajo con funcionarios para hablar de la emergencia sanitaria ni de la crisis económica. Esto muestra el desdén del gobierno al Congreso porque no les gusta la crítica. O porque ¿Pero qué no... pasó? Porque yo recuerdo que habían mandado este mensaje positivo, que digo, ya lo reafirmaste que es por ley, pero ¿qué pasó? ¿Se rompió la interlocución? ¿Dejó de haber un interlocución del gobierno? Pues la interlocución siempre existió con la secretaria de gobierno, lo que no hubo fue voluntad política para acordar con la oposición agenda legislativa, y nosotros desde que empezó la emergencia sanitaria insistimos en que se debía mantener una relación estrecha con el Congreso. Yo entiendo que tienen mucho trabajo por la emergencia sanitaria, pero parte importante de la responsabilidad pública es el debate con el Congreso y el acompañamiento en las decisiones, porque no es una responsabilidad unilateral del Congreso. Debe ser de todos los poderes. O sea, enfrentar una emergencia sanitaria, una crisis económica, pues mete a todos. No te vayas solito a enfrentar ese reto. Ahí debimos haber estado todos. ¿Qué mejor muestra del desdén al Congreso que la ley Sheinbaum, donde nos dijeron no queremos debate público sobre las finanzas públicas? Eso fue porque sabía perfectamente la jefa de gobierno que nos podían haber enviado una propuesta de modificación de presupuesto y le iban a aprobar. Pero ¿qué es lo que no querían? Lo que no querían es abrir el debate público. Que no se debatiera por qué se cayeron las finanzas públicas o por qué iban a cambiar o reasignar el presupuesto. Y eso es muy grave. Porque cancelar el debate público es dejar que las decisiones públicas no tengan costo político y la gente no se entere, no sepa, no haya discusión, y la discusión es importante porque el gobierno no tiene ni toda la razón ni toda la verdad, y siempre es importante y siempre es clave en sobre todo en el manejo de recursos públicos abrir la información y pasarlo por un proceso político. ¿Consideras que la ley Sheinbaum hizo caer a la jefa de gobierno en una tentación autocrática? No fue una tentación autocrática, fue un gesto totalmente pues despótico de decir pues el poder y el dinero lo manejo yo. ¿Se va a impugnar? ¿Ya están en tiempos, en plazos para la acción de inconstitucionalidad, sí o no? Las condiciones, pues requerimos 22 votos, 22 firmas. ¿Y cómo van? ¿Ha habido presiones o está difícil? En eso estamos. ¿Se verá? ¿Todavía está la posibilidad de reunirse? Todavía está la posibilidad. Digo, yo platicaba, por ejemplo, con Andrés Ataide y él decía que sí estaban en esta idea de
como oposición impugnar. Pero también decía, la voluntad del PAN sí, pero no podemos ir solitos porque no tenemos tantas firmas. Él decía algo cierto, pues, ¿de qué sirve que nos peleemos ahorita jurídicamente cuando lo que importa es el gasto este año, ¿no? Saber qué pasó con el gasto. Pero sí, la batalla valdría la pena que se diera porque es un gesto, como dijiste, despótico, que no, o sea... Sí, ahora, distorsión nosotros, la imagen de la ciudad... No tenemos ningún pleito con la jefa de gobierno, ¿no? Ni queremos que le vaya mal, ni le estamos apostando al fracaso, ni la criticamos por criticarla. A mí me preguntas cuál ha sido la relación. Fue, nosotros le tendimos la mano y luego nos dejaron con la mano extendida. ¿Y quién crees que les dejó con la mano extendida? Eso yo tengo una hipótesis ahí de que el grupo parlamentario de Morena en un principio traía una interlocución con la anterior secretaria de gobierno y al parecer ahí como que se rompió y se rompió literal todo. O sea, desde que llegó la nueva coordinadora parece que la secretaría de gobierno también tomó distancia y ahí es donde yo ya solo vi decisiones de que solo fueron a sesionar cuando les dictaban línea. La verdad es que el conflicto interno de la mayoría sí nos perjudicó, pero desconozco cuáles hayan sido las razones para que la oposición no tuviera incidencia y también para que el gobierno dejara de tomar en cuenta al Congreso, porque dejó de tomar en cuenta al Congreso. O sea, el desdén no es solamente la oposición, es hasta los diputados de Morena. Uh-huh. ¿Y qué pasó con el tema de los 400 millones de pesos que se quitaron? Yo por eso hablo por ellos, porque no pueden hablar. Oye, entrevistamos a Efraín Morales, que ha sido muy crítico, hasta parece que está en las filas de la oposición, se lo señalan mucho, pero él dice que José Luis Rodríguez es el dueño del Congreso, así lo dice él. ¿Qué tanto cierto es eso? En el Congreso no hay dueños. ¿Y qué pasó con el dinero de los 400 millones de pesos que se quitaron, según entre todos, pero parece que el gobierno los tomó y no sabemos dónde están? Ahora se dice que los trabajadores... ¿Quién sabe? Pero están recortando, están corriendo trabajadores. Dijeron que no iba a haber despidos y eso fue una mentirota porque ya están... ¿Y es verdad que hay despidos? Sí, están corriendo gente. Gente de Morena. Así es. Ya... de Morena y de todos lados están corriendo porque no hicieron bien las cuentas. ¿Y eso lo decidió de manera autoritaria el partido Morena? Sí, pero mira, pueden incurrir, están quien ejecute el recorte está ante la posible comisión de un delito. ¿Cuál? ¿Y qué se está haciendo al respecto ahí? Uso indebido de atribuciones y peculado. Esos son los dos delitos que nosotros tenemos configurados. ¿Por qué? Porque la decisión de modificación del presupuesto del Congreso le corresponde al Congreso. Y el presupuesto del Congreso se modifica bajo una ruta, no en un punto de acuerdo. El presupuesto del Congreso no se modifica en un punto de acuerdo. Y fue un punto de acuerdo donde se plantea un donativo. El Congreso no puede donar dinero. Tiene que modificarse el presupuesto de la ciudad. Tienen que modificarse los programas operativos y nunca fueron puestos a discusión por el comité de administración. Fue completamente un punto de acuerdo que atropella. Entonces, en el momento que alguien firme el primer acto donde digan ya recibimos el dinero, pues en ese momento está cometiendo un delito y lo habremos de denunciar. ¿Lo van a denunciar penalmente en caso de que... A ver qué hace, a ver si... si la fiscalía actúa. ¿No? O le hacen al cómplice y entonces al rato vamos a legislar con puntos de acuerdo. Vamos a ver si es cierto. Porque la verdad es absurdo. Tienen que modificar el presupuesto de la ciudad. El presupuesto del Congreso fue un presupuesto del poder y no se puede transferir donativos. El Congreso no tiene facultad para donar. Pues la coordinadora de Morena dice que los puntos de acuerdo son llamados a misa, pero parece que ese sí lo atendieron. Entonces, sí está muy delicado el donativo. Yo estoy de acuerdo en que se haga el donativo, ¿no? La emergencia sanitaria lo amerita. Pero con las reglas claras. Pero con reglas claras, un proceso de discusión basado en los procedimientos del Congreso y que no pues, corran a los trabajadores. Eso fue lo primero que dijimos. No tiene que ni
ponerse en riesgo las funciones esenciales del Congreso ni correr a nadie. Porque nada más es hacer caravana con sombrero ajeno. Oye, los trabajadores pues, tienen sus derechos y deben de estar asegurados, y más en una situación de pandemia. Ahorita, ¿dónde van a conseguir trabajo? Sí, es un tema muy delicado, y ahí te quería preguntar de la agenda, esta última agenda que desahogaron, que prácticamente es lo que lograron hacer en este periodo de pandemia que les permitió. ¿Cuáles son los temas que destacas? Vimos que el PAN pues avanzó en un tema ahí progresista, lo de las terapias de conversión. ¿Y cómo ves este balance de las últimas leyes que se hacen? Digo, primero el tema de presupuesto participativo. ¿Qué pasó? Porque Morena al final sí logró el voto del PAN, salvo Dorin, que se salió de ahí, pero el PAN dijo, sí, estamos de acuerdo en que muevan el dinero. ¿Qué pasó ahí? Digo, mira, no se veía bien. Yo lo que te digo es, yo no estaba de acuerdo en mover el presupuesto participativo, en cancelarlo. En cancelarlo, no. Ahora, yo planteé una reserva para que el presupuesto participativo se pospusiera por decisión de los alcaldes y de los concejales, que no fuera rajatabla. Sí necesitábamos hacer una reforma para facultar a los concejales a modificar el presupuesto. Es decir, si hay una unidad territorial en la que se puede realizar la asamblea de elección del comité de vigilancia y en la que se puede ejecutar el presupuesto, hazlo este año, ¿para qué lo pateas para el próximo? No debía haberse tratado a todas las unidades territoriales igual. Y si había algunas colonias con semáforo rojo y con proyectos de ejecución menos urgentes, esos los podías haber pospuesto. Ese era mi planteamiento, y que fuera decisión de los concejales a propuesta de los alcaldes. Dejar la responsabilidad política de mantener o posponer los presupuestos participativos a los alcaldes. Pero no quiso Morena. Morena quiso quitar, hizo un compromiso con los alcaldes que les dijo, yo les garantizo que se posponen todos los participativos para que no traigan esa bronca. Y así se los aventaron. ¿Y si crees que funcione y no es peligroso en un año electoral? Yo lo único que digo es que no los ejecuten en el primer semestre, porque si no los vamos a denunciar. Si lo utilizan para estar asignando contratos para sus líderes vecinales, los vamos a denunciar. Eso, ¿tú esperarías que entonces se diera hasta el segundo año? Digo, tanto su elección, porque mi elección no hay ni cosa. Voy a pedirle vamos a solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México que garantice y que blinde el uso de los proyectos de presupuesto participativo para andar repartiendo contratos a copacos. ¿Y qué dices de esta ley de terapias? Pues que era lo adecuado, era lo correcto. No se trata de criminalizar a quienes imparten terapia no se trata de meter al bote a los que imparten terapia, se trata de que ya no existan terapias de conversión. Porque yo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que la orientación sexual ni se elige, ni se modifica, ni se corrige, simplemente es una condición, e intentar cambiarlo implica el uso de algún tipo de violencia que atenta contra la dignidad y la libre autodeterminación de las personas. Entonces, si tú le quieres modificar la orientación sexual a alguien, lo único que vas a hacer es pues, generarle más problemas de pues, reconocimiento y aceptación. Yo creo que debían haber terapias de aceptación, de orientación sexual, pero para aceptarse. No para tratar de cambiarlo, y terapias para los papás que quieren cambiarle la orientación sexual a un hijo o a una hija que es homosexual. Eso sí debería haber terapias, ¿no? Para ayudar a los papás a aceptar a sus hijos, pobres hijos que nacen en el seno de una familia que no los quieren reconocer su homosexualidad, ¿no? Ahí sí, pobres. Y bueno, la culpa no la tienen los hijos, pero tampoco tienen los papás la culpa de ser homofóbicos, ¿no? Yo creo que hay que tratar la homofobia de muchos papás. Es un tema muy complejo para el PAN. Parece que el PAN se ha vuelto más progresista. No es un tema de los principios de doctrina del PAN. De algunas personas que creen que la orientación sexual es una condición natural, ¿no? Y que la condición natural es sin pues que te gusten las personas o que
sientas atracción por las personas de otro sexo, pero no es una condición natural porque hay una condición pues, de homosexualidad pues, que no es elegida, ¿no? Son creencias, ¿no? De gente que, pues, que lleva esto y que está dentro del PAN, pero no son los principios de doctrina del PAN. Los principios de doctrina del PAN están, respetan la dignidad de la persona, los derechos humanos, la no discriminación, y al final de cuentas decía Gómez Morín que pues ahí pues que uno está en la política para evitar el dolor que unos hombres causan a otros hombres, y las terapias de conversión son el dolor que provocan unas personas a otras personas. Porque al final de cuentas, yo tuve pláticas con gente, con algunas personas que estuvieron en terapias, y dicen que es un desastre. Que lo único que es que lo único que provocan es mayor sufrimiento y problemas de aceptación y reconocimiento. Pues qué bueno que el PAN cambió esa postura y lo ve desde esta perspectiva, más de derechos humanos que de otra cosa. Pues esa es mi posición, no te digo que es una posición. Yo hablé con también el presidente del partido, con Andrés Ataide, y también comparte esta posición. Por eso decidimos no ir en bloque ni hacer una expresión de grupo parlamentario, ¿no? Y al final de cuentas, el debate fue por un tema jurídico. Algunos de mis compañeros decían que con esto se iba a cometer una injusticia contra quienes impartieran terapias, que se iban a criminalizar y entonces pues probablemente iban a terminar unos injustamente en la cárcel. Yo no compartí esa idea. Yo creo y pienso que la penalización de las terapias es una forma de expresar el rechazo social a una práctica que no sirve para nada y que no debe existir, no para meter a los terapeutas o a los psicólogos o a quien quiera impartir alguna plática de orientación sexual al bote. Y creo que pues, si hay una persona que decide ir a una plática de orientación sexual, pues que vaya, eso no está penalizado. Y que le ayuden a encontrar su sexualidad si piensa que es homosexual y tiene un problema de orientación y cree que en el fondo es heterosexual y tiene una confusión, pues bueno, que vaya a las pláticas y ahí que encuentre la tranquilidad y la paz, pero no la corrección de una sexualidad como si la homosexualidad fuera un mal, que ese es el error, ¿no? Claro. ¿Violencia política quedó de chocolate? Pues sí, No quedó de chocolate, quedaron bien las reglas y quedó la expresión. ¿Pero se van a poder aplicar en esta elección o ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para que se apliquen? Yo entiendo que está una medida de los 90 días que no se puede modificar la ley, pero ¿por qué no hacemos el intento de que, pues, aplicando el principio pro persona, pues se actualice la vigencia de esa norma? Porque al final de cuentas, pues es en términos de garantizar derechos la reforma. Entonces yo no vería problema que pudiera predominar la ampliación de derechos sobre el criterio de los 90 días. Habría que dar la lucha, ¿no? A la oposición que te tocó de Morena, ¿te vas satisfecho de este año de legislativo? Digo, con base en el proyecto que tú traías visualizado para realizar en el Congreso. Pues yo creo que yo me voy satisfecho porque logramos transparentar los procesos del Congreso, caminar hacia un Congreso más institucional y menos patrimonializado por la mayoría, y modernizar el proceso legislativo a través de las sesiones virtuales y los procesos digitales, y dar un paso adelante en el cumplimiento de los principios del Parlamento abierto. O sea, si hay un antes y un después del Congreso de la Ciudad frente a la Asamblea Legislativa, y ha sido un proceso de cambio colectivo
que logramos con todos los grupos parlamentarios, ¿no? O sea, un esfuerzo de todos. Yo te puedo decir que todos participaron y pues los momentos difíciles pues se superaron, ¿no? No hay mala relación, hay cordialidad, hay buen ánimo y pues bueno, no en todo tienes coincidencias y a veces los jalones se pusieron duros, pero al final de cuentas logramos un avance en términos de un congreso que tuviera más equilibrios políticos. Te digo, ya no hay bolas rápidas en el congreso. En fin, no te puedo decir que es la gran maravilla, pero sí dejamos un congreso mucho mejor de lo que recibimos. ¿Y se va a mantener? Entiendo que tendría que, por ley, y como están las cosas en el Congreso, con esta salida de diputados de prestados de Morena al PT, y queda ya como tercera fuerza el PRD, eso da, PRD tendría que ser el líder del Congreso y PAN la mesa directiva. Así tiene que ser, y espero que no les agarre la tentación autoritaria. ¿Les podría alcanzar? ¿Hay previsto todavía, tendrían la capacidad de hacer un extraordinario específicamente para la ley orgánica? No, tendría que ser presencial y no te puedo adivinar si les alcanzo o no, pero sería un grave error político. Y ¿presencial? Una muestra de un gen restaurador del viejo régimen. Al día de hoy no hay iniciativa al respecto. Sí hay iniciativa, pero se inventan una y con eso se la sacan de la manga, ¿no? O sea. ¿Y ves la condición autoritaria llegando un nuevo secretario de gobierno? Yo esperaría. Digo, porque eso también influye. Yo espero que haya sensatez. Le apuesto a la sensatez. Y ¿Tendrían de aquí al 1 de septiembre para hacerlo, al 14? Pero no tienen necesidad. Si hay diálogo, se pueden sacar adelante las cosas. El PAN no ha sido una oposición de intransigencia. Si tú te fijas bien nuestras votaciones, donde hemos votado en contra, lo hemos hecho con razones y definiendo muy claramente el por qué no. No hemos sido piedrita en el zapato. Muy bien. Oye, pues un tema que tenemos que abordar es lo electoral. Siempre el último año ya parece que los diputados se dedican más a los temas electorales. ¿Van a tener, y en tu caso, la posibilidad de la reelección? ¿Te interesa? ¿El PAN lo permite? ¿Qué va a pasar con ustedes ahí? El PAN lo permite y ahorita hay que seguir chambeando y ya nos pondremos de acuerdo hacia finales del año para ver qué papel debe jugar cada quien, ¿no? La reelección, ¿tú lo ves como algo que lo analizarás ya dentro del proceso interno? Todas las posibilidades las voy a analizar. No me limito. Yo tengo que terminar mi trabajo en la Junta y empezaré pues, el siguiente periodo a definir también mi agenda política y pues valorar qué camino me habré de tomar. ¿Y cómo ves el tema de la elección? Al parecer el PAN se consolida en la Ciudad de México como una oposición más sólida. ¿Eso cambia el escenario electoral al 2021? Digo, además tú has sido dirigente del PAN. ¿Qué escenario estás viendo? Si hay una revaloración del PAN, se consolida como segunda fuerza política y en varias alcaldías y distritos vamos a ganar recuperando terreno. ¿En cuáles lo ves que puedan ganar terreno? Las intermedias siempre les favorecen al PAN. ¿Ahorita sí ves todavía más? Yo veo mejores condiciones porque pues se acabó la ilusión, ¿no? Se acabó la fantasía, esa que construyeron durante 20 años, que una vez ganando la presidencia, ahora sí, a la ciudad le iba a ir mejor, porque siempre era Fox, Calderón y Peña Nieto los culpables de que la ciudad no le fuera bien. Y ahora que llegó el peje nos está yendo peor. Oye, ¿no les afecta todo lo que están diciendo de sobornos que contra el PAN, que seguro, lo de García López? Por eso la llegada de Lozoya se ve como un instrumento político para afectar y descarrilar al PAN. Fíjate bien cómo está la puntería, sobre quién la apuntaron, sobre los exsenadores que hoy son gobernadores. ¿Por qué? Porque en Querétaro va muy bien el PAN, porque en Tamaulipas va muy bien el PAN, y hace un par de meses, de semanas, el gobierno federal tuvo toda una estrategia de ataque
al gobierno de Guanajuato, generando una crisis de seguridad, retirando fuerzas federales, pactando con grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Y esa crisis de inseguridad la generó el gobierno federal, López Obrador, para desestabilizar al gobierno de Guanajuato. Entonces, ha apuntado sus baterías el gobierno federal sobre sus objetivos electorales de 2021, tratando de descarrilar al PAN en Guanajuato, en Tamaulipas y en Querétaro, y no en gobernar bien. Por eso, este sexenio es el sexenio de la muerte. El año pasado fue el de más muertos y de más homicidios derivados del pésimo manejo de la estrategia de seguridad. Y este año va a ser el de más muertos por negligencia médica, y no por los médicos, sino por la negligencia en el manejo de una emergencia sanitaria, y porque la crisis de inseguridad sigue desatada. Este sexenio es el sexenio de la muerte y de la crisis económica, por un pésimo gobierno que se dedica a dominar la agenda pública a través de payasadas y de concentrarse en atacar a sus opositores electorales y no en gobernar bien. Es más indignante el papel del presidente, que primero va y se subordina a Donald Trump, que ha ofendido a los mexicanos, que tratar con respeto a los propios mexicanos que no comparten con él. Es un presidente que está solamente concentrado en la próxima elección. Así lo están percibiendo. ¿Y crees que les pueda afectar en la Ciudad de México la llegada de partidos nuevos? Porque en teoría se prevé que avance el partido que está vinculado a la maestra, que va a un sector clase media, que es el voto duro del PAN. También está el que se revive el partido Encuentro Social, con llamado Solidario. Y bueno, aquí en la ciudad también juega el PES. Morena va a querer... Y hasta México Libre, quizás. Morena va a querer dividir a la oposición para entrar como caballo de hacienda a mantener el territorio. Pero lo que hay que decirle a la gente es que hay tres formas de apoyar a Morena, ¿no? Una es votando por Morena. La otra es votando por un partido que no tiene posibilidades de ganar, ¿no? Esa es una forma de apoyar a Morena. Un partido de nueva creación es apoyar a Morena. Y la tercera es abstenerse. Entonces, para aquellos que no quieren que Morena repita, ya les dije cuáles son las tres fórmulas que no deben hacer. Ni votar por Morena, ni votar por un partido que no puede, de reciente creación, ni tampoco abstenerse. Esas no son opciones para generar un cambio, si es que están hartos de los 2 años de la 4T. ¿Sí los ves como satélites, estos partidos nuevos? No como satélites, pero es una forma de dividir el voto de oposición. Aquí la gente tiene que definir qué quiere, si quiere que siga Morena o que no siga Morena. Porque si no quiere que siga Morena, pues tirar el voto en un partido que tiene el 4% es dividir a la oposición. Tú fuiste responsable de un frente en el 2018, ¿lo refrendarías en este 2021? Yo creo que analizaría las alianzas en función de cada alcaldía. Cada alcaldía. No sé si para toda la ciudad alcance para hacer un frente, pero cada alcaldía pues habría que analizar con qué personaje se puede construir y si están dispuestos, siempre y cuando queden muy claros los términos de los acuerdos, ¿no? ¿Y qué alcaldías les ves posibilidades para el PAN y para la oposición? No sé, la verdad todavía no tengo claro, pero sí recuperaremos por lo menos donde hemos gobernado. Su bastión de Miguel Hidalgo es algo que está ahí como que en la mira, ¿no? Eso nos decía Andrés Ataide, que veían un paso muy firme en Miguel Hidalgo para el Partido Acción Nacional, según ya los sondeos que traen. Nunca lo hemos perdido en una intermedia. Sí, ¿verdad? Es un factor ya estadístico que tienen ahí muy focalizado, tanto alcaldía como distritos. La alcaldía como el distrito siempre se ha ganado en intermedias. No puedes decir que ya eres dueño de un territorio, pero yo veo muchas condiciones para recuperar el terreno en Miguel Hidalgo, para avanzar fuerte en Álvaro Obregón, incluso ganar Álvaro Obregón, estar en condiciones de mantener Coyoacán o ganar Coyoacán. Azcapotzalco también veo una delegación con amplísimas oportunidades, ¿no? Veo muy buenos números en Azcapotzalco. Y no quisiera yo mencionar más para no dejar fuera injustamente otras delegaciones con altísimas probabilidades. Tlalpan, ¿no? En fin, yo te puedo decir que Coajimalpa, habría que, yo creo que se mantiene, en fin. O sea, sí ves un panorama muy favorable para el PAN y los bloques que se llegan a conformar.
y los bloques que se llegaran. Yo lo veo muy favorable. O sea, aquí la gente que está harta de lo que está pasando, del circo que trae el presidente, pues puede voltear a ver como opción al PAN. Oye, para ir cerrando ya la entrevista, porque ya se nos va a acabar el tiempo, te queda preguntar, ¿qué vas a seguir haciendo en el Congreso de la Ciudad en este tiempo que te resta? ¿Qué tareas tienes pendientes a partir de que se hagan estos cambios? Digo, eres el coordinador, sigues estando en la JUCOPO y tienes, ¿qué agenda ves que es necesario que salga en el Congreso de la Ciudad de México? Yo creo que todo el acompañamiento del COVID, vamos a insistir en que haya transparencia en todos los procesos de adquisiciones y que haya diálogo con los funcionarios públicos para saber qué es lo que está pasando frente a la emergencia sanitaria y frente a la crisis económica. Concentrarnos en la reactivación económica es un papel fundamental. No dejar que el gobierno se vaya solo con estas acciones muy limitadas con las cuales están atendiendo la emergencia y que le vemos un enorme riesgo en que se conviertan en botín electoral o en botín económico. O sea, esa es nuestra preocupación, que terminen siendo bolsas multimillonarias para intentar ganar elecciones o bolsas multimillonarias para que alguno que otro funcionario se refaccione, incluso a espaldas del o sin el consentimiento de la jefa de gobierno, ¿no? En eso estarán muy responsables. Pues atentos. ¿Y va a servir? Si se queda PAN y PRD con el control del Congreso, ¿va a servir en este año que pues de por sí tienen que vigilar mucho al gobierno por la elección? Hay que insistir. No hay que darnos por vencidos, es nuestra chamba. ¿Ves riesgo de elección de Estado? ¿Eh? ¿Ves riesgo de elección de Estado? Así como ves ahorita a Morena. Pues hay que amarrarles las manos para que no se vayan a ir de boca algunos alcaldes a querer ganar a toda costa usando los programas. ¿Sí has percibido que se esté utilizando programas sociales con esos fines? Hay que cuidar que no se vaya a utilizar. Porque con este pretexto de la emergencia sanitaria puede ser que algunos agarren y despachen a diestra y siniestra nada más a los cuates. Los programas sociales no son malos. Es más, nosotros apostamos a la universalidad, por eso estamos planteando el ingreso básico, el derecho al mínimo vital. Porque sabemos que cuando empiezan los alcaldes a inventar sus programas y el gobierno otros, pues hay familias que reciben muchos programas y otras que se quedan sin nada y luego son los criterios políticos bajo los cuales distribuyen los programas y no necesariamente a quienes más lo necesitan, ¿no? Ese es el riesgo, que se utilicen los programas para armar padrones electorales, ¿no? Y bolsas de votos. Muy bien. Oye, pues entiendo que eres diputado plurinominal y eso te da permiso de andar haciendo gestión por toda la ciudad. No cerrarte como un diputado que es uninominal, que por lo general se debe a su distrito y ahí se encierra. ¿Eso lo has hecho? ¿Andar atendiendo de manera plural y diversa en la Ciudad de México? En todas las alcaldías he estado atendiendo gestiones. Es que te he visto corriendo mucho por Miguel Hidalgo y me llama la atención, porque además traes muy buen tiempo, ¿eh? Envidiable. No, te vi corriendo a 5 kilómetros, a como a 5 minutos el kilómetro. Me gusta mucho correr, ¿no? Y me gusta mucho también por aquí, por el rumbo. Pues tienen grandes pistas por allá y yo creo que, yo bueno, lo que te he visto en las redes sociales es que andas muy activo corriendo, pues ahí en paso firme y con muy buen tiempo. Con muy buen tiempo y de madrugada. De madrugada. Y con sana distancia, porque es la nueva modalidad correr, pero con sana distancia en la Ciudad de México. Pues dicen, ¿no? Que al que madruga Dios lo ayuda. Pues vamos a ver, ahorita también no hay muchos resultados viendo madrugar a jefes de gobierno, al presidente y todo. Hay que esperar, ya hiciste tú por ahí un pronóstico y vamos a esperar si eso se va consolidando como tendencia ya en lo que reste de aquí al año electoral, que estamos a nada de iniciar. No tengo la menor duda de que vienen buenos tiempos para el PAN. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Un mensaje último que quieras mandarle a la audiencia, a quienes están viendo de la Ciudad de México. Pues yo te agradezco mucho, Luis, el espacio y de verdad que haces un gran esfuerzo periodístico. Eres de los medios que informan oportunamente y por eso me siento muy agradecido y honrado. Gracias. De tener esta oportunidad de platicar aquí contigo sobre los retos
del Congreso. Gracias, pues va a estar muy interesante y espero que la comunicación quede ahí abierta porque va a haber más temas que debatir y sobre todo lo que venga en el próximo año electoral, estar ahí muy pendientes porque además va a ser una elección atípica, entonces estaremos muy pendientes. Muy bien, muchas gracias. Gracias y pues muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, esperamos sus comentarios y les mandamos un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, diputado. Gracias, Luis. Hello.